transmisión. Segmento 2. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 93 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. Hola, mundo. El lenguaje es la clave de nuestro entendimiento mutuo. El tuyo y el mío. Escuchamos vuestro tiempo. Aprendimos. Y hoy intercambiaremos palabras desde la era de la posverdad. No significan nada para él. El lenguaje humano conlleva conocimientos y astucia, mentiras y promesas rotas. Con el lenguaje compartís miedo, emoción, esperanza. Es la sintaxis con la que articuláis lo que os rodea. Una estructura para expresar y compartir vuestra comprensión del mundo. Conlleva abstracción, cambio e incertidumbre. El lenguaje humano es flexible. Puede convertirse en matemáticas. Resuelve y predice. Mide y descodifica. Puede contar objetos mediante números básicos un momento y resolver ecuaciones cuadráticas con números imaginarios al siguiente. Habéis creado diálogos con máquinas pensantes en un intento por añadir un nuevo vocabulario y expandir vuestra comprensión de la realidad. Pero vuestro dominio del código es rudimentario como mucho. No es sorprendente. Fuisteis diseñados para tener limitaciones. Y uno no puede hablar de lo que no es capaz de concebir. El código, ecuaciones que definen la vida, están anidadas dentro de cada estrella y cada mota de polvo. Cada segundo que pasa es una palabra, un símbolo. Todo es parte de un lenguaje sencillo pero intrincado que existe dentro del marco del propio tiempo. Es la única regla que se aplica a todos. Inmutable, ineludible. El código es un puente, un punto único de cohesión entre vuestra civilización y la mía. Es un lenguaje que se puede leer y que cuenta lo que era, lo que es y lo que será. Un lenguaje que los que vinimos antes podemos leer y vosotros no. El tiempo es algo más que la hora del día, las lecturas de un reloj atómico, algo que perder o algo que se agota. El tiempo es un conjunto de reglas, parecido al lenguaje que utilizáis para conversar con vuestras poderosas máquinas. El tiempo es un sistema que define lo que llega a ser. Así es como lo entendemos. El código es tiempo, y el tiempo es código. Al rascar la superficie y revelar la verdad, ¿te preguntas si hay otras cosas? ¿Algo más? No debes sorprenderte. Has visto tiempo escrito antes. Te rodea mientras hablamos. Para tu mente desentrenada, el tiempo puede parecer solo sendas y nodos. Para nosotros es una pizarra cubierta de cálculos. Revela una ventana por la que el mapa se estira hasta el infinito. El tiempo, ¿ves? Mientras hablo de él en su verdadera forma, tu mente es incapaz de darle sentido. Si lo leyeras, aprenderías sobre las otras simulaciones. Aprenderías sobre la génesis de quien llegaste a ser. Aprenderías sobre el espacio y su fluidez. Simplemente, el tiempo es el lenguaje del que está hecha la existencia. Todas las existencias. La tuya, la mía, y todas las que no osas ni imaginar.